el carril que sale de la ciudad de Posadas nunca paró de circular. O sea, quiere decir que la moto nunca se pasó de carril, como habían dicho en algún momento. Y a posteriori se puede observar que el único camión que se retira del lugar después del tumulto es el que nosotros tenemos registrado, que por ahí le puede ayudar a la policía, ¿no? Nuevamente un colectivo involucrado, una mujer de 56 años que perdió la vida. Esto fue en Avenida Moró de Justo, barrio San Isidro puntualmente. Un lugar con poca iluminación, hay que decirlo también. La mujer, según lo informaron desde la policía de la provincia, desde la parte de la pericia que se estaba haciendo, aparentemente tenía algunos problemas psicológicos, se habría lanzado. Es la primera hipótesis. Firmado por IPRODA como espacio verde. Como vos notarás, la fuerza del viento se originó una fogata en alguna parte por el tema de las maderas y nada más. Después el viento hizo el resto. Tal vez guiados por el temor, por no haber escuchado convenientemente la información que los asistentes sociales del instituto brindaron oportunamente, entonces ha llevado a que gente realmente se haya descontrolado y haya provocado estos daños, que son daños materiales muy importantes. Nosotros desde el área jurídica del instituto ya hemos iniciado los trámites necesarios para hacer la denuncia penal por daños materiales y también la denuncia ante el INADI por discriminación, porque en principio esto es una discriminación que no tiene, digamos, ningún tipo de fundamento. Con ensaladas, gaseosa, sidra y pan dulce otra vez. ¿Carne? Ahí está la carne, que es la novedad en esta receta. Ponerle 24 pesos, 48 pesos está en carne. Después hicimos la ensalada de papas otra vez, así que ahí avanzamos. Hicimos también repollo y tomate. 5 pesos una cabeza de repollo, tomates por 4 pesos, la gaseosa de 10, la sidra de 5, el pan dulce de 15, sí. 99,50. En el tema de la carne, escuchábamos a Moreno, la carne en el mercado central de Buenos Aires a 20 pesos. Nosotros acá en el mercado central, la costilla sigue a 17,90. En este caso nosotros hicimos dos bolsas económicas de Navidad. Una trae de una gaseosa de 2 litros y cuarto, trae una sidra, trae pan dulce, trae budín, trae un vino tres cuartos de primera marca, turrón, durazno en lata, garra piñada, galletita dulce. Todo esto por tan solo 40 pesos. Y tenemos el otro también que es de 30 pesos, pero que nos lleva el dulce de durazno. Sí, este tiene 5. Pero no es agua mineral, como sí lo es el agua de las misiones. El agua... Es agua mineral. ¿Cuánto tiene? 4,9. Bueno, o sea que sigue siendo la más baja. Es la más baja de todos los productos que encontramos en el mercado. 4,9 directamente. Porque si nosotros trabajamos organizadamente en las instituciones de salud y trabajamos puntualmente en los hospitales referenciales de la provincia, le podemos garantizar a los habitantes de la provincia que podemos hacer un seguimiento. Esta nueva nota dirigida a todas las distribuidoras del país data sobre la quita del subsidio a ciertos códigos de la FIP que denotan las actividades de cada uno. Por ejemplo, de ellos, bancos y financieras y otras, ¿no es cierto? Están establecidas y bueno, hay que dar curso a ese pedido, que es la quita o retiro de los subsidios a estas entidades. Servicios de gastos, energía en este caso, las cooperativas lo tienen que pagar. O sea que sí o sí hay que pagarlo. Si este es el momento en que tenemos que iniciar este trabajo, perfecto, lo iniciamos ahora.
el sistema de quita que nosotros le podemos realizar a las cooperativas es un sistema a discutir con las cooperativas. No es menor que se eleve a categoría 6, no es menor, porque además va a ser 6 las 24 horas del día, todo el tiempo. Esto implica que pueden llegar aviones de mayor porte. Por decirlo, podrán venir los sembradores, creo que son 190, que hoy quizás no pueden venir, o quizás alguna otra aerolínea que opera en A320 pueda pensar con más seriedad venir a Posadas. Y esto desde ya es muy, muy bueno. ¡Sabe!